¿Qué tal? ¿Cómo están? Otro programa de Canal 15. Sobre la situación de, de Uruguay en este momento de pandemia. En la noche de ayer se realizó una conferencia de prensa, en la que participaron el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el presidente de ACES, Cipriani, y el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. En esta conferencia se informó que se realizaron 567 tests, de los cuales 12 fueron positivos. Y son 10 casos nuevos de coronavirus en Uruguay. Esto simboliza 606 casos totales. De estos 606 casos totales, 216 son casos activos y 375 son casos recuperados. Además, hay 15 fallecidos por coronavirus en Uruguay y 9 pacientes en cuidados intensivos. En el día de hoy se hicieron... Se procesaron 567 análisis, de los cuales 12 fueron positivos. De acuerdo al relevamiento último, desde que empezó esta pandemia en Uruguay, son 606 los casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19. Delgado habló sobre la situación de los residenciales de ancianos en nuestro país. Dijo que hay 1.208 residenciales registrados y que de ese total solo 41 están habilitados por el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que esto más allá de, de una situación de, de los fallecimientos que hubieron, hasta el momento dos fallecimientos, y es una desgracia, decir que hay una situación que realmente nos, nos, nos preocupa mucho, que a veces... Vemos la punta del Iber y no vemos el resto. Y gran parte del Uruguay viene mirando para el costado con esta situación de, de nuestro mayor, de nuestro viejito. Yo acá tengo un informe a fin de marzo. Lo están ajustando en estos días y obviamente lo vamos a compartir con ustedes. Hay 1.208 residenciales registrados. Residenciales de ancianos en todo el país, más o menos la mitad de Montevideo y la mitad en el interior. Habilitados por el Ministerio de Salud Pública, solo 41, y 10 en proceso de renovación de habilitación. Aproximadamente hay unas 15.000 adultos mayores en estos residenciales, que son los que están registrados hoy. No es que estén habilitados, pero están registrados y sabemos además que hay una cantidad importante de, de situaciones que están en la informalidad. Del Uruguay que a veces no vemos, pero que es un dato de la realidad y que, y que mucho nos, nos duele, porque en muchos... Residenciales de ancianos están en buenas condiciones, en otros muy malas. En algunos hay director técnico cumpliendo las normas y en otros no. En uno hay personal suficiente, en otros no. En algunos hay personal capacitado, en otros no. Y en algunos hay viejitos que están en condiciones muy buenas de alimentación, de salud y de higiene y en otros realmente muy críticos. El secretario de Presidencia informó también que después del brote de casos confirmados de COVID-19 que surgió en algunos residenciales de ancianos, se creó una comisión especial, integrada entre otros por el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Desarrollo Social y ACE, que tendrá un monitoreo y una intervención directa en aquellos residenciales con casos confirmados. A partir del día de mañana, una comisión donde con una logística especial, más allá de que cada uno de los adultos mayores tengan su prestador de salud, se van a distribuir geográficamente y operativamente estos centros residenciales para que cada prestador de salud conjuntamente con Salud Pública y ACE tenga una intervención directa y permanente, de monitoreo permanente. Y cuando necesita alguno de ellos ser internado, que vaya al prestador correspondiente. Hay una voluntad de todos los agentes de la salud del Uruguay de estar controlando, de estar arriba de este proceso cuidando a nuestros mayores en la Casa de Salud. Obviamente, en lo preventivo, aislar de los que pueden ser positivos los negativos, y se determinan los hisopados, Y después, cuando se necesiten la internación, que la internación la hagan en los, en los prestadores de las cuales de los cuales sean socios o de hace si no tienen ninguno. Por su parte el ministro de desarrollo social Pablo Bartol dijo que este es un problema que tenemos que resolver como sociedad y explicó cómo se va a realizar este isopado y testeo en los residenciales de ancianos. hacer, insisto, es el mismo proceso que venimos haciendo con los refugios donde encontramos situaciones realmente de mezcla de gente de mayores 65 con el resto de la población, y si es una separación, algunos se lo llevó al hotel o se lo llevó al, al, a los distintos lugares, Palacio peñarol Parque Central, Defensor. Lo mismo se, se tendrá que buscar para estas personas que viven en, en estos residenciales que son tremendamente precarios. Es decir, una solución como sociedad tenemos que encontrar. Hasta ahora, esta es la situación que nos hemos encontrado, esos 110. Eh, residenciales o especies residenciales que internamente se las catalogó como categoría rojo, es decir, es ese concepto que digamos esas personas ni siquiera se les están respetando los derechos humanos, esto es lo que nos hemos encontrado y esto es lo que vamos a intentar resolver ahora. Eh, todo esto, este suceso del coronavirus es como el gran despertador, pero como bien dijo el Secretario de la Presidencia, lo que nos va a servir es para abordar un problema histórico del Uruguay que lleva larga data sin un abordaje eh, serio y completo para resolver estos problemas donde no se respeten los derechos humanos de las personas mayores.